¿Qué tal, amigos de Sportiva Televisión? Sean todos bienvenidos. Este es su programa Juego, Sed y Partido. Estamos transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí a unos cuantos pasos del Ángel de la Independencia. Esto es Plaza Maratones. Este es un programa de análisis, de comentarios, de entrevista, de lo más importante en el mundo del deporte blanco nacional e internacional. Me complace saludar y presentarles a todos ustedes al ingeniero Luis Miranda Bishop, que es nuestro invitado de hoy. Él es director del Sayavedra Racquet Club y además director del torneo femenil, Future Femenil, que se va a realizar próximamente y que nos viene a platicar toda la logística que rodea a este grandioso torneo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Y amigos, como les comentaba, este es un programa de análisis, de comentarios, de entrevista. Vamos a hacer un rápido resumen de lo más importante que ha pasado en el mundo del deporte blanco a nivel internacional. Obviamente lo más importante el pasado fin de semana, pues es la culminación del cuarto Grand Slam del año, el último torneo importante en ese tenor. Ante la sorpresa de muchos, Wawrinka se coló hasta la final, y no solamente se coló hasta la final, sino también superó al número uno del mundo, Novak Djokovic, por 6-7 en 1, 6-4, 7-5 y 6-3. Stanislav Wawrinka, el suizo, vino de atrás y hizo la proeza nuevamente de llevarse este torneo, este último Grand Slam del año. Para él, su tercer Grand Slam en su carrera. No olvidemos que en el 2014 se llevó el Abierto de Australia, bajando precisamente en la final al español Rafael Nadal, y el año pasado pues le quitó de la mano y de la casi de la boca, saborarse la miel de llevarse los cuatro torneos importantes a Novak Djokovic. Lo bajó de Roland Garros, y nuevamente hoy repite la hazaña, bajando nuevamente a Novak Djokovic en la gran final de esta competencia. Wawrinka ya venía mostrando todo su potencial después de derrotar a Juan Martín del Potro, que venía haciendo un torneo espectacular desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Posteriormente venció a Kei Nishikori, otro gran jugador que también ya tiene entre sus mieles el haber saboreado el abierto del US Open. Así que, bueno, para Wawrinka es un triunfo sumamente importante en su carrera. Con este triunfo, Wawrinka se afianza en el podio del ranking internacional, se suma como el tercer mejor jugador del planeta. Nadal queda en cuarto y Federer se ubica en séptimo lugar. Sin embargo, también hay otros movimientos en el top ten, donde el francés Gael Monfils pues se mete nuevamente, después de más de un año, se mete en el top ten. Él queda en el lugar 8 y mucho tiempo para Monfils, que sufrió algunos problemas en años anteriores, incluso se cayó del lugar 100 del mundo. Y bueno, Gael Monfils se recupera estupendamente en este año, y con este US Open pues se mete nuevamente al top 10. Entre los latinoamericanos, el mejor latinoamericano, el uruguayo Pablo Cuevas, que se metió al lugar 19 del mundo. Así que bueno, sigue en firme toda la carrera de los tenistas por jugar el último gran torneo importante del año, que es el torneo de maestros, que se juega en Londres del 13 al 20 de noviembre, y que bueno, ya Wawrinka se suma a Novak Djokovic y Andy Murray precisamente como el tercer mejor jugador que ya se sube a este torneo de maestros. Quedan pendientes 5 lugares para jugar esta competencia, que como ustedes saben son los 8 mejores del mundo en el ranking, y hasta este momento los otros 5 lugares los ocuparía Milos Raonic, Kei Nishikori, Gael Monfils, Dominic Thiem y Rafael Nadal, aunque por cierto hay mucha cercanía ya de otros jugadores como Tomás Berdych, Marin Cilic, David Goffin, Nick Kyrgios y Joe Wilfried Tsonga, que todos ellos están todavía con posibilidades de meterse a este gran torneo de maestros. Y bueno, en la rama femenil, ni qué decir, toda la expectación estaba puesta en si Serena Williams perdía la cima del tenis mundial, la cima femenil. Por 184 partidos de manera consecutiva, 184 semanas de manera consecutiva se había mantenido como la número uno del mundo. Y bueno, Angelique Kerber llegaba, la alemana, desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ya llegaba con una fuerte posibilidad de desbancar a la estadounidense, y finalmente lo consigue en este último Grand Slam del año.
evidentemente Kerber se impuso 6-3, 4-6 y 6-4 a la checa Carolina Pliskova. Así que bueno, este es más o menos los resultados globales en lo que fue el US Open, que por cierto está investigando un partido entre Timea Baksinski y Vitalia Diachenko en la primera ronda del US Open por presuntas irregularidades en las apuestas, que claro, esto no necesariamente implica a las jugadoras, a las tenistas, pero ahí hubo ciertas inclinaciones en las apuestas que hacen sospechar al US Open y están investigando este partido. Así que bueno, con Kerber ya queda el nuevo top 10 femenil. Queda Angelique Kerber en el número 1, Serena Williams en el 2, Garbiñe Muguruza en el tercer lugar, seguida de Agnieszka Radwańska y Simona Halep. Y finalmente comentarles, amigos, que este fin de semana se juega las semifinales de la Copa Davis. En primer lugar, Argentina se enfrentará a Gran Bretaña. Y bueno, Argentina convoca a Juan Martín del Potro, que por cierto, después de estar más allá del 140, en este momento se mete entre los primeros 70 jugadores del mundo por sus cuartos de final en el US Open. Y también Guido Pella, Federico Delbonis y Leonardo Mayer. Mientras tanto, por Gran Bretaña estarán Andy Murray, reciente campeón olímpico en Río de Janeiro, además de Kyle Edmund, Dan Evans y su hermano Jamie Murray. Sin duda, Gran Bretaña parte como favorito, no obstante que en los enfrentamientos entre ambos países, Argentina ha salido vencedor. Sin embargo, ahora por ser local y jugar en Escocia, nos imaginamos que Andy Murray saldrá con mayor inspiración. El otro partido de semifinales será entre Croacia y Francia. Croacia presenta a Marin Cilic, Borna Koric, Iván Dodig y Marin Draganja, los mismos jugadores que regresaron y superaron a Estados Unidos. Y por Francia estará Jo Wilfried Tsonga, Gael Monfils, Nicolás Mahut y Pierre-Hugues Heber. Así que un duelo sumamente complicado para ambos países, unos duelos de cuartos de final, de semifinales, perdón, donde a nuestro entender Gran Bretaña y Francia se perfilan como los favoritos. Y bueno, sin más, amigos, vamos a comentar acerca de lo que va a pasar en el club, en el Saavedra Racquet Club. Nos acompaña el ingeniero Luis Miranda Avicio. Nuevamente bienvenido, Luis. Platícanos. Nuevamente Saavedra en un momento tan complicado, no solamente económicamente para el país, sino en un momento complicado para el tenis de México. Nuevamente Saavedra y su consejo directivo sacan la cara por el tenis mexicano y presentan un futuro femenil que tanta falta le hace a las jugadoras mexicanas. Sí, pues es para nosotros es un enorme reto el poder intentar realizar este tipo de eventos durante el año. Buscamos hacer varios. El comité está comprometido con el poder dar una nueva iniciativa al tenis, ser un fomentador del deporte blanco y de esa manera ser vanguardista dentro de los clubes para que de esta manera pueda ser un buen equipo y tener un buen torneo cada año. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es el club de Saavedra. Y bueno, Saavedra siempre ha tenido una tradición, digamos, dentro del tenis nacional, porque ha almacenado ahí, ha tenido torneos importantes, challengers y demás. Platícanos un poco de esta historia, Luis. Sí, durante los pasados 6 años hemos tenido 6 importantes torneos, de los cuales uno fue el challenger, que fue el más importante que hemos tenido, y ahorita va a ser nuestro cuarto future, en este caso va a ser femenil, como ya lo has mencionado, y es una tradición para nosotros porque envuelve a la comunidad Saavedra para un propósito que es el fomentar el deporte nacional. Nos hablaban hoy precisamente que se hizo el lanzamiento oficial del torneo acerca de este Challenger varonil que tuvieron ahí, que bueno, vinieron jugadores muy importantes y que normalmente este tipo de jugadores que, como lo comentaban ahí en la conferencia, cerraron en el 70, algo así. Fue un torneo muy, muy importante. Y bueno, Saavedra siempre ha mantenido esta tesitura, esta temática de seguir apoyando al tenis de México. Creo que hay un involucramiento por parte del consejo directivo del cual hoy formas parte. Y bueno, pues una persona joven como tú, que está como director del club y director del torneo, pues un reto importante para ti, ¿no? Sí, es un reto, es muy importante, ya que conlleva muchas responsabilidades, el cual tiene que llevar, cumplir con toda la logística que se tiene dentro del mismo y obviamente pues, cumplir las expectativas a nivel internacional, que son las jugadoras que serán las jueces de eso. Así es, todavía no está la lista de jugadoras en la página de ITF, pero está por salir en estos días, pero sin embargo, bueno, ya confirman algunas jugadoras mexicanas. Sí, ya tenemos a Marcela Zacarías, Jimena Hermoso,
y Victoria Gutiérrez, que son de las Rodríguez, correcto, que son de las personas más importantes que ahorita del tenis mexicano, que son las que nos están apoyando. Sí, sin duda estas jugadoras con una gran trayectoria, la poblana Jimena Hermoso, bueno, en algún momento fue la número uno de México, ella es una jugadora que se hizo prácticamente en el tenis de España, Victoria Rodríguez y Marcela Zacarías, ¿qué poder decir de ellas dos? Jugadoras representantes en Juegos Panamericanos, Victoria Rodríguez, medallista de plata en singles y en dobles, junto con Marcela Zacarías, sin duda algo muy representativo para el club y para el torneo, ¿no? Correcto, sí, lo que esperamos es que con ellas apoyar al deporte mexicano, que es lo más importante, y de esa manera pues que se dé a conocer nuevamente que el Club Saavedra está dispuesto a hacer este nivel de torneos. Yo creo que la pregunta sería, Luis, ¿qué ves a Saavedra en el tenis como para poder impulsarlo? Sabemos, ya nos has platicado de los torneos que han tenido con anterioridad, ¿eh? en 6 años para acá, han tenido ganancias, ha habido impulso al deporte, han tenido una fiesta deportiva porque a lo mejor los socios apoyan con todo, los usuarios, el mismo condado de Saavedra, que es una comunidad muy muy fuerte. Correcto, nosotros tenemos como comunidad a la Saavedra y al condado, que es muy importante para nosotros. Nuestra ganancia es que esto es una manera de incentivar a los niños de las clínicas a que puedan conocer que hay algo más en el futuro del tenis que más que una clínica, y que pueden llegar a tener un nivel competitivo profesional, que pueden ser como estas jugadoras que ya mencionamos, que tienen ranking internacional, lo cual para nosotros es que la gente se pueda involucrar con ellas para que puedan conocer a futuro qué es lo que pasa en el tenis internacional. Más que ganancias económicas, nosotros buscamos generar un valor en la gente y, por ejemplo, ser un fomentador del tenis y que los niños puedan ser motivados a tener este tipo de expectativas dentro del tenis. En los años anteriores han tenido esta respuesta. Digo, hoy van a presentar, hasta donde tenemos entendido, algunas clínicas con niños, con señoras, algún otro tipo de actividades que van a tener colaterales. ¿Han tenido la respuesta en los años anteriores como para poder decir, ya no queremos nada más que el niño participe en la clínica, sino que le guste el tenis y que le puede en un momento determinado comprometerse con el deporte? Sí, pues en los eventos pasados realizábamos igual clínicas, eventos donde la gente y los socios se comprometían y veían y participaban con los jugadores, y esto motivó a que muchos niños hubiera un aumento en la clínica, que la gente y muchos niños se decidieron inscribir a las federaciones para empezar a tener un ranking, por lo cual sí nos hemos dado cuenta que esto es un enorme motivador del tenis, y esto ayuda, más que ser solamente un evento, ayuda a motivar a que la gente se comprometa con el tenis, algo que ya está faltando mucho. La ventaja es que tenemos un profesor muy bueno, el profesor Raúl, el cual él motiva a los niños a que puedan tener más allá con respecto al tenis. Hemos buscado becas para que los niños puedan participar y tener becas en universidades importantes, pero en base al tenis. Platícanos un poquito la parte técnica del torneo. Sabemos que va a ser un draw de 32 jugadoras y de 16 parejas. ¿Cómo lo han compenetrado eso? Ok, pues nosotros tendremos un torneo que es de libre acceso a todo el público. Este torneo va a estar basado en torneos todo el día. Partidos todo el día, perdón, que van desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Los partidos especiales van a ser en la noche, por lo que nosotros esperamos que la gente pueda ir a disfrutar todo el día del club y todo el día teniendo tenis de buen nivel y profesional. Sin duda alguna, y bueno, un draw de 32 jugadoras donde 18 entran directas, habrá 8 calificadoras, 4 wildcards y 2 excepciones especiales, que tal vez alguna de ellas podría ser para la poblana Jimena Hermoso, que como repetimos ya ha dejado un poco de practicar el tenis competitivo. Sabemos que tiene trabajo en Monterrey, pero tiene muchas ganas de participar, todavía tiene un grandioso nivel, acaba de jugar un torneo AMTP allá por Chihuahua y fue finalista. Ese torneo lo ganó Victoria Rodríguez. Creo que al tenis mexicano le falta darle mayor impulso, no solamente en la rama varonil, sobre todo en la rama femenil, que eso es algo muy importante, y eso lo reiterábamos hoy en la conferencia de prensa, que es importante que un club como Saavedra tenga, asuma ese compromiso con el tenis mexicano y sobre todo con el tenis femenil, porque si vemos el calendario, bueno, pues después de Saavedra hay un Challenger de $50,000 en Tampico y después está prácticamente en blanco el calendario, así que creo que es muy importante para ustedes resaltar el compromiso que tienen con el tenis mexicano.
Correcto, pues nosotros estábamos motivados a hacer más de un torneo este año, pero por cuestiones de federación y todo no se nos permitió, pero tenemos definitivamente este torneo que es muy importante para nosotros, para impulsar la rama femenil del tenis y obviamente ser motivador más para el deporte mexicano, no solo verlo con un género. No, y sin duda parte importante de este torneo va a ser el torneo que de Wild Card que va a tener la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales, que otorgará un Wild Card para el cuadro principal a la campeona y un lugar para la calificación a la finalista. Este torneo se va a realizar del 23 al 25 de septiembre. Por ahí tenemos las palabras de Javier Gaitán, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales, en entrevista exclusiva. Y bueno, pues vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dice Javier Gaitán. Amigos de Deportiva TV, estamos con Javier Gaitán. Javier, viene otra edición más del torneo Sayavedra, uno de los torneos ya referentes en México, y viene lo mejor del tenis femenil. Sí, es del 3 al 9 de octubre, es una bolsa de $10,000, puntuable para el ranking de la WTA. Y lo más importante es que es un torneo que se ha mantenido por muchos años. El Club Sayavedra ha hecho un gran esfuerzo junto con sus marcas patrocinadoras Nestlé y Reunite, que el evento crezca, que vengan muchas jugadoras, pero sobre todo ya confirmados Victoria Rodríguez y Marcela Zacarías, que son los dos referentes del tenis mexicano, medallistas de Juegos Panamericanos y que han estado dentro de las 200 del mundo, y eso garantiza un espectáculo de primer nivel. Siempre hemos tenido tribunas llenas y es un evento que hoy se consolida como uno de los mejores de México. Javier, la invitación a la gente que nos está viendo a través de nuestras plataformas digitales, el hecho de que pues Sayavedra ya lo conoce mucha gente, pero hay también público que está ávido de buen tenis y que lo puede ver en el mes de octubre. Sí, sobre todo que es importante que se den cuenta que es entrada libre a todo el público en el acceso principal a Condado Sayavedra. Solo lo único que tienen que decir es que van al club de tenis, a la Casa Club, para que puedan ingresar a todo el condado y vean tenis de primer nivel. Es entrada gratuita, ojalá y puedan traer a sus hijas, a sus hijos, que venga toda la familia. Es un espectáculo que va a estar de lunes 3 al domingo 9, a partir de las 10 de la mañana, y el último partido será a las 7 de la noche. Partidos todo el día, y vamos a tener entre 12 y 15 países participando. Javier, finalmente, ¿qué decirle a la gente de este torneo? Sabemos por tu experiencia en cuestiones de organización, el hablar de la posición que tiene Sayavedra en torno a los demás torneos durante todo el año. Hoy día comparte honores el torneo del internacional ITF femenil del Club Sayavedra con el propio Abierto Mexicano, con el WTA de Monterrey. Hay un torneo de $50,000 en Tampico, y hoy es uno de los 4 o 5 eventos más importantes del país por la tradición, por el trato a los jugadores y por la calidad de jugadoras que han participado a través de todos estos años. Hoy el Club Sayavedra pues pone un escaloncito más en la plataforma del tenis mexicano con la realización de este torneo internacional puntual para la WTA. Gracias, Javier, por estos minutos, y bueno, seguimos aquí en la cobertura de esta conferencia de prensa del torneo Sayavedra, uno de los mejores torneos tenísticos a lo largo de año en el territorio nacional. Pues amigos, ahí están las palabras del licenciado Javier Gaitán, presidente de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales, que avala también este torneo, igual que la Federación Mexicana de Tenis, igual que la ITF, la Asociación Internacional de Tenis. Y bueno, Luis, platícanos un poquito acerca de hablaba Javier y hablabas tú en la conferencia del acceso gratuito que van a tener todas las personas que quieran presenciar este manjar de partidos, porque realmente eso es lo que representa para los que nos gusta el tenis, un manjar de partidos. Y ¿cómo va a ser esta logística? Porque bueno, Sayavedra pues es un condado privado y normalmente hay se atoran mucho en la puerta. Platícanos, sí, cómo van a hacerlo. Como involucramos a todas las asociaciones de la zona Esmeralda para que sean parte de este torneo y que conozcan y puedan difundir nuestra iniciativa, que es el promover el deporte. Nosotros hablamos con la asociación para que haga más fácil el acceso de la gente,
para que puedan conocer el club y que puedan especialmente ir a ver el torneo. O sea, sabemos que la gente viene a disfrutar del tenis, un buen tenis, por lo que no queremos conflictuarlos a la hora de la entrada y que tengan problemas en el acceso. Nosotros estamos garantizando la entrada gratuita para que no haya ningún problema, para que la gente, todos puedan ir a conocer el tenis, ver un buen tenis, por lo cual nosotros estamos abiertos para que la gente pueda tener un libre acceso y pueda entrar bien a las instalaciones. Este es un torneo que está dando housing, platícanos también esa mecánica. Correcto, nosotros para dar el housing, nosotros hacemos un comité de señoras, que son involucradas por señoras y señores también, y ellos ofertan las casas que se pueden quedar para las jugadoras, en este caso, que van a venir, y ellas ubican a las jugadoras en las casas que sean de socias del club, y ellas tienen un compromiso en el llevar, traer a los jugadores, y eso es más que ayuda para ellos, y poder de esa manera nosotros poner un poquito de granito de arena para motivar a que estas jugadoras puedan venir a nuestro país. Luis, ¿qué importancia tiene la buena atención a las jugadoras y al público para Saavedra? No, es sumamente importante para nosotros que vayan, se sientan como en casa. Queremos que las jugadoras puedan sentirse como si fueran socias, que puedan disfrutar de las instalaciones del club, que puedan conocer más, porque en el momento que hablen bien de mí, hablan muy bien del club. Entonces lo que buscamos es que toda la gente pueda disfrutar del club, que sea una manera que le puedan conocer igual el club y de esa manera incentivarlos a ver si quieren participar dentro de nuestro club y ser parte de un torneo. Sin duda creo que la mejor fórmula para difundir el tenis y decir que Saavedra es un buen anfitrión, pues más que la publicidad en diarios, en todo, creo que la publicidad de boca en boca es mucho más importante que ninguna otra, ¿no? Correcto, sí, es muy importante que tengamos una excelente reputación sobre todo. Los otros torneos nos han dado una calificación sorprendente sobre la gente le encantó. El ambiente fue muy familiar, la gente estuvo muy animada, por lo cual siempre hemos tenido un buen éxito en este tipo y el comportamiento de la sociedad hacia nosotros ha sido muy bueno. ¿Cuántas canchas tiene el club en este momento para disponer para el torneo y qué capacidad tiene el estadio? Okay. Nosotros contamos con 23 canchas duras y 10 de ellas van a ser enfocadas específicamente para el torneo. Estas 10 canchas han sido completamente renovadas en los últimos 5 meses, por lo que ahorita estamos al más alto estándar internacional con respecto a las canchas. Y lo que nosotros es para garantizar que el servicio a las jugadoras sea eficiente. Evidentemente ya se tiene confirmada a Victoria Rodríguez, a Jimena Hermoso, a Marcela Zacarías, pero bueno, se está platicando con las demás jugadoras, hay jugadoras como Renata Zarazúa, Ana Sofía Sánchez, Carolina Betancourt, jugadoras que están bien posicionadas en el ranking y que sin duda tendrán muchas ganas de participar, a menos que tuvieran algún otro torneo en otro lado, ¿no? Sí, ese fue uno de los problemas que tuvimos al principio para posicionar nuestro torneo, que teníamos que ser más que nada partes de un tour para que este pueda motivar a que las jugadoras vengan a nuestro club. Pero estas jugadoras, algunas de las que mencionas, ya se ha hablado con ellas y ahorita por el momento están presentes en otros torneos que se les va a hacer muy conflictivo llegar a nosotros. Pero obviamente la invitación está cordialmente abierta y intentaremos darles las mayores facilidades para lograrlo. No, y sin duda, bueno, se habla de más de una decena de países, ¿no? Correcto. De jugadoras de una decena de países que van a participar en esta competencia. Se hablaba en la conferencia también acerca del estadio Raúl Ramírez, que por cierto uno de los nombres más gloriosos en la historia del tenis mexicano, junto con Rafael Pelón Osuna. ¿Qué capacidad tiene el estadio? Sabemos que incluso se instala una especie de palcos en la zona del restaurante. Platícanos esa sí, parte, porque es una verdadera fiesta, ¿no? Sí, como es una verdadera fiesta, nosotros en las gradas, ahí caben alrededor de 250 a 300 personas, y en la parte de las terrazas del restaurante, en la parte de abajo es restaurante y en la parte de arriba se hacen unos palcos para que la gente pueda disfrutar entre sus cuates y puedan ver muy bien el tenis y tener un espacio dedicado a ellos. Nosotros estamos muy preocupados para el servicio, por lo cual se ofrecen bebidas a la gente para que puedan estar adecuados. Ahora, el Saavedra Racquet Club pues es un club completo, ¿no? En esta ocasión no estamos hablando de tenis, pero tus instalaciones pues contemplan muchos otros deportes. Platícanos un poco para que la gente sepa en dónde se está realizando esta fiesta, ¿no? Sí, nosotros somos un club integral que no solo está enfocado en el tenis, aunque el tenis es muy importante para nosotros, pero se cuenta con todo el tipo de instalaciones. Tenemos alberca semiolímpica, tenemos gimnasio con todo el equipamiento y muchas otras áreas para realizar deportes al exterior, al igual que al interior. Y dentro de eso contamos con el restaurante y todas las áreas que tiene que tener un club de primer nivel. La zona de estacionamiento, porque esa es una parte importante para la gente que quiera visitar. ¿Cómo va a ser?
hay suficiente espacio. Sí, contamos con suficiente estacionamiento, es completamente gratuito para toda la gente que vaya. Obviamente hay un área designada para los socios y un área para los visitantes, pero está completamente cubierto. Ahora, la participación de los estudiantes, de las escuelas, de involucrar a la gente que es parte de la comunidad, debe ser también una, seguramente una tarea que Saavedra lo tiene en mente, el Consejo Directivo lo tiene en mente. ¿Se está pensando invitar a las escuelas que hay por ahí de la zona para que, al fin y al cabo, la entrada es gratuita, para que puedan de alguna manera ver lo que es un tenis de alto nivel? Correcto, sí, nosotros mandamos la invitación a las principales escuelas que cuentan con tenis y a las principales universidades que cuentan con tenis. En este caso, las cercanas a nosotros son el Tecnológico de Monterrey y la Anáhuac, por lo que eso nos da a nosotros a conocer como club qué tipo de productos ofrecemos, al igual que las invitamos a las escuelas de niños más chicos para intentar fomentar el tenis desde una edad más chica. Por lo que sí invitamos a todas las escuelas y generalmente intentamos hacer convenios con ellas para realizar mejores deportes. Ahora, el tenis colegial en México ha crecido muchísimo. Hay jugadores, universidades que están becando jugadores muy interesantes mexicanos, ya no solamente en Estados Unidos, también aquí. La Anáhuac del Norte tiene un buen equipo, en fin, muchos equipos que están creciendo. ¿Ha pensado Saavedra tener algún vínculo con este tipo de universidades, de intercambio, de a lo mejor de asesorías, a lo mejor de prestar tus instalaciones para que ellos puedan desarrollarse? ¿Hay algún tipo de...? Sí. El Tecnológico Monterrey, nosotros prestábamos las canchas mientras que ellos tenían las suyas que estaban en remodelación, y el profesor Raúl se ha dedicado a generar este tipo de convenios para los jugadores que tienen un potencial, y lo que buscamos es becarlos ya sea nacionales o internacionalmente para intentar posicionarlos en nuevos clubes a nivel internacional, y que de esta manera las universidades puedan conocer que también el Saavedra tiene buen nivel de tenis, lo cual para ellos el intentar involucrarse puede ayudar para las universidades. Oye, Luis, un tema a lo mejor fuerte, pero tema al fin y al cabo que es indispensable para todo torneo, es el tema de los patrocinadores. ¿Qué trabajo tiene Saavedra en este momento? ¿Qué trabajo ha hecho Saavedra en este momento para conseguir patrocinadores? Porque, bueno, vemos a Nestlé, vemos algunas otras marcas metidas en el torneo, pero realmente el tenis mexicano está adoleciendo mucho de patrocinadores, precisamente porque no tenemos una figura representativa, quizá porque se ha estancado el tenis en algún momento, y pues esto obviamente pega en la venta de raquetas, en la venta de pelotas, en la difusión del tenis. ¿Qué ha hecho Saavedra para buscar este tipo de patrocinadores? Ok, ahí ha sido un trabajo continuo del comité de socios y la comunidad de Saavedra, que ha impulsado que este tipo de eventos continuamente se hagan, por lo cual muchos de nuestros patrocinios son empresarios, directivos de empresas, que están mismos socios, que ellos buscan que este tipo de eventos se realicen, buscan que el logro de hacer el torneo sea parte de toda la comunidad, y por eso se busca el valor agregado, que es intentar fomentar el deporte, en específico el tenis, a los niños más chicos. Oye, ¿y cómo involucran a los usuarios, a los socios? Porque finalmente son los socios los que pagan, ¿no? Los que pagan una membresía y los que de una u otra manera son los que dicen cómo se tienen que hacer las cosas dentro del club. Tú en tu cargo de director del club y del torneo, ¿cómo sopesar el torneo con los socios? ¿Cómo lo haces? Bueno, gracias a Dios tengo un muy buen equipo para apoyarme en él. La verdad es que han sido fantástico el trabajo ahí. Y lo que hacen es que los socios al final del día se involucran mucho en el torneo. Ellos buscan el fomentar el mismo su deporte, que ellos son fans del tenis. Por lo que ahí ayudan mucho a ver qué se hace falta. Y he sido una sociedad muy proactiva, sin esperar nada a cambio, para buscar el bien del club. Y siempre hemos logrado hacer un excelente torneo, y este no va a ser la excepción. No, y sin duda el trabajo que tiene que hacer todo el equipo que mencionas, pero además un equipo que a lo mejor no vemos, pero que seguramente tiene un peso muy importante: servicio de baños, de cafetería, de muchas. Ahorita nos platicas eso. Amigos, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de este grandioso torneo que se avecina, que será del 3 al 9 de octubre en el Saavedra Racquet Club. Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo.
para maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera, que año con año congrega más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Este es su programa Juego, Sed y Partido, transmitiendo en vivo a través de nuestra triple columna de la información: www.maratones.com.mx, www.enesportiva.com y www.la-medioexpresión.com. Estamos en una conversación muy, muy interesante con el ingeniero Luis Miranda Bishop. Él es el director del Sallavedra Racquet Club y director del torneo femenil, Future Femenil 2016, que se va a realizar ahí en el Sallavedra Racquet Club, en esta ocasión patrocinado por Cerelac y Nestlé 150 años, ¿no? Correcto. Así que nos fuimos en el segmento anterior, Luis, platicando acerca del gran trabajo, no solamente que tienes con un equipo de logística que ya manejas normalmente en los torneos, que se encarga de los árbitros, de todo esto, pero abajo de eso también tienes todo un equipo de trabajo en restaurantes, en cafetería, en servicio de baños. ¿Cómo, platícanos cómo aumenta todo este trabajo para el Sallavedra de Racquet Club y cómo se motiva a este personal a trabajar, digamos que hasta horas extras, ¿no? Sí, no, definitivamente horas extras se cumplen en cada vez que se ha realizado un torneo. Se sabe que la labor es titánica entre la mañana y la noche, ya que tenemos partidos en la mañana y en la noche, pero dentro de este mismo se genera un comité. Este comité está designado simple y sencillamente a atender las necesidades del torneo. Este comité se enfoca a ver de qué manera puede alinear al restaurante, todas las otras áreas, para que no se pueda perder el garantizar el servicio al cliente, pero también el que se vea que el club está vestido para el torneo y no tener ningún problema con ello mismo. Digo, me imagino que, por ejemplo, el consumo de alimentos pues genera un gasto extra, genera también una serie de trabajo extra, la venta de agua, por ejemplo, todo esto el club ya lo tiene previsto, ya sabe cómo hacerlo, cada persona tiene ya el lugar designado, digámoslo así. Ya se ha hecho un organigrama para designar a la gente en las áreas que requiere. Lo bueno es que hemos tenido apoyo y he tenido apoyo de gente que fueron organizadores de torneos pasados. Hoy en la mañana conociste uno, el arquitecto Bruno Benítez. Él me ha dado muchos lineamientos de cómo se tienen que hacer las cosas en el torneo y en base a eso hemos seguido la receta, porque cada año ha salido muy bien. Obviamente tenemos áreas que mejorar y esperamos que en este torneo se cumplan esas áreas. Oye, ¿y cómo te sientes? Digo, estás muy joven, ahora encargado prácticamente de toda esta logística, tanto del club como del torneo. ¿Cómo te sientes tú interiormente? Bueno, pues es un reto muy grande. La verdad es un área que yo no conocía, por lo cual estoy muy motivado a que este tipo de eventos salgan muy bien. Intento ser lo más dedicado a lo que se tiene que hacer en cada área y para de esa manera lograr las metas y las expectativas que el comité designa ante mí, para que de esa manera todo salga de la manera correcta. Entonces, no, digo, ella es una persona sumamente inteligente, bien estudiada, que tiene un buen control de la gente y que además sabes hablarles, porque esto es muy importante. Motivar a la gente pues es siempre quizá el trabajo más ingrato, pero el trabajo más necesario, porque en esa medida vas a obtener resultados, ¿no? Correcto. Así que bueno, Luis, es su primer año en este tipo de menesteres. Te deseamos toda la suerte del mundo, Luis. Y bueno, platícanos ahora en la parte técnica. Ya sabemos quién va a ser el supervisor, ya sabemos cómo viene todo esto. Sabemos que el supervisor va a ser el señor Proaño. Carlos Proaño. Él es el que va a venir con nosotros esta vez. Muchos otros datos aún todavía no tenemos definido quiénes son exactamente los que van a asistir, pero hasta ahorita ya los jueces, que son parte, algunos de ellos son profesores de nuestro mismo club,
ya todo está alineado para que todo salga en orden y en tiempo y en forma. Hoy, bueno, el lanzamiento oficial en una conferencia de prensa, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se desenvolvió tu equipo en esta conferencia de prensa? Todo muy bien. Creo que supimos contestar cada una de las preguntas de la manera adecuada y de esa manera logramos que se entendiera el punto del torneo, al igual las fechas, y entender que la gente, qué es lo que se busca del torneo, más que un bien económico, se busca un bien familiar y se busca una motivación extra para el deporte. Ahora, sin duda, para Sayavedra esto es digamos que una balanza siempre los torneos que hace, que realiza, que organiza. ¿Qué viene para Sayavedra? ¿Están pensando en seguir haciendo el torneo varonil, femenil, Challengers, Futures? Platícanos si tienen alguna proyección. Sí, este año se tenía proyectado la realización de dos torneos, el femenil y el varonil. Desgraciadamente no hemos podido empotrar nuestro torneo varonil en algún tour importante para agarrar. Entonces, estamos esperando que el próximo año se pueda hacer un varonil o hasta un Challenger, esperemos. Quizá el calendario del circuito profesional en México no fue el mejor este año, sin duda alguna. Creo que de hombres se han hecho solamente 5 torneos Futures en el año. De mujeres creo que había 2, 3 challengers antes que Sayavedra, y bueno, pues no se ve muy buena la cosa para el futuro. Creo que das en el clavo de algo que es sumamente importante, calendarizar. Si a una jugadora mexicana le das 5 o 6 torneos Futures de manera consecutiva en las semanas, pues sin duda tendría la mayor posibilidad de seguir esta parte del circuito y no tener que buscarlo en otros países, ¿no? Correcto, sí. Desgraciadamente nos afecta como país, nos afecta como club y nos afecta como parte de un granito de arena para fomentar el deporte, que no haya más de estos torneos, porque no es que pedimos que todos sean en Sayavedra, nos da gusto que otros clubes lo tengan, pero nos gusta que haya tours para que las jugadoras puedan conocer en diferentes partes y los diferentes clubes dentro de México. Y al mismo tiempo evalúan, ¿no? Evalúan también, pues me trataron muy bien aquí, correcto, pues les faltó esto, a lo mejor lo otro. Qué bonito sería, por ejemplo, que Sayavedra después siguiera Berimbau, después siguiera otro club en el Estado de México, no sé, el irlandés, no sé, cualquiera, y hacer un tour, digamos, que a las jugadoras les quede cómodo, correcto, que hagan un gasto menor, porque también el hecho de viajar y desplazarse de un estado a otro pues siempre es complicado. Muchas veces critican mucho el hecho de que muchos torneos interesantes e importantes se hagan en la zona centro, pero bueno, esta es la realidad de nuestro país y bueno, pues Sayavedra pues siempre sacando la cara por el tenis de México, ¿no? Sí, somos un club sumamente fan del tenis y estamos muy orgullosos de decir que este año somos de los pocos clubes que realmente ha hecho un torneo de esta talla internacional que estamos por hacer. Oye, platícanos cómo está la escuela de tenis de Sayavedra. Sabemos que siempre ha sido un semillero también de jugadores, ¿no? Sí, tenemos varios niveles de clínica, obviamente desde niños muy chicos, y tenemos una clínica para niños de alto rendimiento que es más dedicada, busca fomentar mayor el nivel competitivo de los niños, y buscamos siempre hacer una balanza entre lo formativo con lo deportista. Pues Luis, solamente invitarte para que a su vez invites al público a este torneo, a esta competencia, entrada gratuita, cualquier duda, pues darles algún lugar donde se puedan comunicar, etcétera. Invita, claro, por favor, a nuestros televidentes. Pues invitamos a todos los miembros y fans del tenis de la Ciudad de México, del Estado de México y toda la República que sean partes de este torneo Future Chat 2016 que tenemos. Las fechas son del 3 al 9 de octubre, la entrada es completamente libre y pueden encontrar todos los datos en clubsayavedra.com. Y bueno, amigos, solamente concluir informándoles que el pasado fin de semana Han Hash ganó en dobles el Future en Canadá. Esta semana también está jugando otro torneo en Canadá con bolsa de $25,000 y que César, el Tiburón Ramírez, fue operado exitosamente de la muñeca derecha. Esperamos que la rehabilitación dure lo que resta del año y que a fines de diciembre o principios de diciembre ya esté en una intensa rehabilitación, porque él espera meterse como el mejor jugador mexicano en los primeros 6 meses del 2017. Luis, agradeciéndote nuevamente que hayas estado con nosotros. Amigos televidentes, pues ahí está la invitación, ahí están las fechas, entrada gratuita al Sayavedra Racquet Club para este torneo Future Femenil, donde ya están las mejores jugadoras mexicanas confirmadas.
Marcela Zacarías, Victoria Rodríguez, Jimena Hermoso, y bueno, se seguirá buscando al resto de jugadoras mexicanas. También nos informaban por ahí que André Villarreal ya tiene un wildcard para el torneo, esta jugadora de Nuevo León, y Adriana Guzmán parece que va a jugar un torneo de wildcard, así que bueno, toda una fiesta, va a haber muchísimas jugadoras participando. No se pierdan del 23 al 25 este torneo MTP, que va a ser calificatorio para este torneo Future. Luis, nuevamente agradeciéndote, y amigos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.